Hello, hello. Hi, good evening. Good Clase, ¿cómo evening. estás? Hi, how are you? I am fine, and you? You're fine? Excellent. I'm pretty good today. Pretty happy to see you. Aquí estamos muy bien, ya puedo ver a Glenda, a Karina, Fátima, Maricel, Celi, Elizabeth, Patricia, Katie, Lorena. There you Hola. are. Qué puntuales, somos muy puntuales. Excelente. Right. Claro. Okay, let's wait for your classmates. Hemos inicio a las 7 en punto. Here we go. Here we go. Let's get ready. Acuérdense su cuaderno de inglés. Cada apunte es bien importante también. ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Algún ejercicio que les haya dado inconvenientes que quieran que revisemos? Acuérdense, semana 1 llevamos section 1 y section 2. Dos secciones. Podemos igual revisar si hay algún inconveniente con algún ejercicio. No me acepta la respuesta, teacher. ¿Cómo sería en este caso? Siempre traigan igual sus dudas a la clase para que podamos ayudarles, ¿ok? Here we go. Es solo una prueba la que está hecha, o hay más. Vaya. Que a mí solo una me apareció. Ahorita revisamos. Muy bien, muy buena pregunta. Acuérdense que es su primer módulo y pueden surgir varias dudas. Se los muestro ahorita. Here we go. Ya estamos 12, ok, 12 estudiantes. Mientras llegan los demás, vamos a ver eso ahorita. Look what we have here. Section number 1 and section number 2. Ok. And here it is. Este es un módulo, miren, principiante módulo 1. This is the one. Y en la primera clase les explicaba de que las secciones que ustedes tienen que complementar son las que aparecen con el lápiz. Hay un lapicito que se llama Knowledge Checked, ¿verdad? En el caso de la sección número 1 tenemos el 1.4. 1.4, 1.7, 1.10. Hay cuatro ejercicios que hay que complementar. Y el 1.3. Esta es una conversation, listening conversation. Ya se dieron cuenta que pueden encontrar diferentes tipos de ejercicios, de lectura, escuchar un audio, complementar con gramática también, o también vocabulario. Entonces, en la sección número 1 hay 4 ejercicios. Si nos vamos a la sección número 2, revisemos cuántos hay que complementar. Igual, si se fijan acá, les indica en paréntesis, ¿cuántos son los ejercicios que hay que complementar? Sección 1, ¿qué dice acá? 4 questions. Bueno, aquí. Y en la sección 2, de igual manera, tenemos 4, miren. 4 questions. Ahí están. Gracias. Muy bien. Pueden ustedes también ir revisando el progreso o el avance de los ejercicios en la pestaña Progress. Bueno, a mí me parece en inglés. No sé si a ustedes les aparece en inglés también o en español. Y en acá español. En español, bueno, no hay problema. Como solo yo, solo complementé el ejercicio 1, la tarea 1 de la sección 1, me aparece acá. Pero vamos a ir acá. Cada sección se llama HW o homework, dice acá. O sea que esto representa a la sección 1. Necesitamos tener por lo menos 80%.
Okay, en nuestras actividades, en cada sección. Sé que podemos tener el 100%. Okay. Pregunta. Dígame. Hasta el momento está bien tener completado el ejercicio 1.4, ¿verdad? Sí, veamos ahorita. Hasta ahí han completado. 1.4, let me check. ¿Será el que hicimos en clase? Yes. Okay. Sí, ese es el que hicimos en clase, pero ustedes pueden adelantar todo lo demás. 1.4. Yo tengo completado hasta el 110. 110. This one. Ah, muy bien. Entonces le hace falta el 1.13. 1.3. Igual, les va apareciendo un chequecito cada vez que vemos un video, cada vez que vemos o completamos una sección. Miren, en mi caso, me van apareciendo aquí los cheques. Un cheque de que ya esa sección fue completada. Entonces, cada sección de ejercicios, igual, debe aparecerles así. Miren, en la siguiente no me aparece porque yo no lo he completado. Entonces, sección 1, tienen que enfocarse en estos 4. Hay en muchas oportunidades videos que si ustedes vuelven a repasar el contenido viendo los videos, les va a decir de que dejen sus comentarios en la parte de el foro de discusión, pero esas son más que todo actividades que hacemos en clase. ¿Okay? Si ven, siempre abajo de un video está aquí el foro de discusión. Algunas veces nos dice que grabemos o que posteemos algo. No se preocupen, esas son actividades que hacemos aquí en clase y que no son en sí evaluadas, más que nos sirven para repasar o reforzar el contenido. ¿Preguntas? ¿Algo más que necesiten saber de la plataforma o que no les haya quedado claro? No, teacher. Great. So, ¿qué repasamos ayer? Class number 2. What was the topic from yesterday? Who can remember about the topic? Possessive adjective. Possessive adjective. Ajá. ¿Y quién se recuerda cuáles son los possessive adjectives? My girl. Great. Your day. Great job. My, your, his, her, it's, our, your, and their. What's your name? Ahí los estamos ocupando. Sin darnos cuenta, ocupamos las estructuras. Miren. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's his name? ¿Para qué ocupamos his? ¿Para quién, mejor dicho? ¿Para qué persona? For animals. His. So de él. His. For... Para ellos, para los varones. Ok, muy bien. And in the case of her, ¿para quién ocupamos? For a girl. For a girl, for a lady, for women, para las for mujeres. A woman. Exactly. So what's your name? What his name and what's her name? Y ayer igual practicábamos un poco esta pregunta. What's her name? Y ustedes me decían, her name is, his name is. Y eso era lo que practicábamos. Este contenido se repite, let me see, en la clase número 10 vamos a volver a tocar los possessive adjectives. Okay? So, class number 3. Mira lo que vamos a practicar ahora. The alphabet and numbers from 1 to 10. Pronunciation. Nos vamos a enfocar en la pronunciación, right? Probably you already know about this topic. Algunos ya lo manejan, hay otros que nos cuesta. Vamos a verlo de una forma diferente. So the alphabet and numbers. Well, actually no va desde el 1 al 10, sino desde el 0, from 0 to 10. Okay, and this is class number 3. So here we go. Welcome back. ¿Cuántos allá? 14, 15. Estamos bien. Let me take you to the platform
there we have a video in which we are going to practice. Miren, es este, 1.6, ahí está, 1.6. Vamos a escuchar el audio y luego nos vamos a practicar. 1.6, here we go. Okay, I'm ready. Hi everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. Okay, listen to him. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. Okay, listen again. Just listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I okay, let's listen again, and now you can practice. Okay, ¿quieren activar su audio? Here we go. Let's listen and practice. Ready? Okay. Here we go. Ready. A. 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 B. B. C. Z. 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 E. D. E. F. G. G. H. H. J. K. L. M. O. P. Q. R. S. T. D. V. W. X. Y. Y. Z. Now, what I would like for you to do. Great job. Okay, don't worry. No tengan miedo de practicar. No, no. Vamos a ver esto de otra forma. Ya vamos a practicar. What are we going to do right now? Look at this information that we have. Probably you know this information because it's similar to Spanish. Muy similar a español. In English, we have vowels. How do you say vocales in English? ¿Cómo decimos vocales in English? How do you say vocales? Vowels. Look, vowels. Vowels. One more time. Vowels. Vowels. Okay, vowels. And we have consonants. Consonants. Right? Consonants. Yes. In English, we have five vowels. A, E, I, O, and U. O. Mm-hmm. And these are the consonants.
¿Qué consonante no incluimos en inglés y que sí tenemos en español? ¿Cuáles identifican? Which consonant? La ñ. Ah, la muy ñ. Bien. La ñ. ¿Qué otra? ¿Será la única ñ? Probably, right? Creo que es la única ñ. Y muchas veces la ñ la sustituimos por this one. End. Por la n. Se sustituye por la n. Por ejemplo, esta palabra piñata en español. Podemos incluso pronunciarla como piñara. Piñata, right? Hay letras que no tenemos o la pronunciación se adapta a, al inglés. But don't worry, ya vamos a ver eso. In the case of the vowels. Las vocales in English, sometimes we have more than one sound. ¿Saben que hay más de un sonido para las vocales? En español tenemos ¿cuántos sonidos para las vocales? Uno para cada una. A, E, I, O, U. But in English, let me look for that information. Quiero ser específica, pero sí hay más de 15 sonidos diferentes. Let me see. Y depende. De la palabra, depende de dónde está la vocal, así va a sonar también. Ok, let me see, here we have it. It says 12 sonidos, dice que alrededor de 12 sonidos diferentes, alrededor de 12 sonidos diferentes para las vocales. Les doy un ejemplo, look, how do we pronounce this one? ¿Cómo decimos esta clase? Apple. 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 How about this one? ¿Y la segunda? It's not A. Sonaría A. Acorn. Acorn. Apple. Acorn. Ahí ya pueden ver una diferencia. Una diferencia. Hola. ¿Ya? Buenas noches. Hi, Dennis. Hello, Dennis. ¿Cómo se pudo? Sí, estoy usando una computadora de mi hermana, porque del teléfono sí no logré. Really? Que estuviera. Ok, nos alegra tener a Dennis en la clase. Ayer le dio mucho problema, pero aquí está. Gracias, Dennis, por el esfuerzo. Usted. Ok, excelente. Vaya, pues vamos. Ok, Apple, Acorn. Depende de qué consonante le sigue, de si está al inicio o al final, así se va a pronunciar. But listen. Es algo que vamos a ir aprendiendo. What else do we have? Miren acá, tengo el mismo cuadro, solo que yo lo agrupé. We have the vowels and consonants. This is the alphabet. And I want you to compare. Quiero que lo comparen con sonidos que ya conocemos. Todos estos que están en green son sonidos que hacemos en español. For example, A, I, E. Sonidos que hacemos en español. Ay, A, I, ay. ¿Y ese cómo sería? Oh. Oh. ¿Y ese? Oh. How about this one? You. You. And this? Ah. Ah, okay. So, one more time, otra vez, quiero escucharlos. This one. A, A, E, I, O, U, A. Okay. Perfect. Exacto. He agrupado letras que llevan el mismo sonido. For example, look at this group of letters. Let's pronounce these letters. A. 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 H. J. K. ¿Vieron la similitud? Todas suenan iguales. O su terminación es igual. A. A. A, J, K. K. Great job. Look at the second group. Probably
this is a very complete group. Let's pronounce. Esto suena E. Look. B. B. C. B. Continue. E. A. Ah, esta no es A. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Muy bien. E. Continue. G. Great job, great job. Todas suenan como E. Look at the third group. In this group, we have letters that have the sound E. For example, okay, great. This is group number four. Okay, great. J. J-I. ¿Será J? Why? Ah, muy bien. Guíense por esto. Es I. Entonces es Y. Es I. Ajá. No es J. Esta es la J. Ni siquiera es J, es la G. Esa es la J. Sorry. No, don't worry. Así se van a ir acostumbrando. Don't worry. Look at this one. Oh, esta está solita, tiene solo una en su fila. ¿Y es? Oh. 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 No hay nada más que se le compare, solo O es O. Oh. In this one, in this group, remember, U, el sonido U. 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 W. U. 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 W. Q. U. Great. The last one. Miren la última. What do we have here? R. 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 Y no hay otra que se parezca al sonido R. R. Okay. Okay. I need one volunteer. Alguien que se atreva a leer todas las letras del alfabeto. Do I have a volunteer? Just one. ¿Son como las leeríamos así como están en el cuadro, sí, o en exactly orden? No, así como están en el cuadro. Okay, Dalia es la primera. Go, Dalia. I know you can do it, Dalia. A. A. H. J. K. Continue. Excellent. B. C. D. E, G, B, D, V, Z. Continue, excellent. F, L, S, M, N, X. Great. Y, okay. I, O, U, W, U, Q. R. And R, excellent. Okay, another volunteer. Un segundo voluntario. Ajá. Who can do it? Ajá. Si no, Dalia va a elegir el siguiente voluntario. Glenda, 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 and then Lorena. Let's go, Glenda, and then you. Sí, okay. Glenda, let me listen to you. Okay. A. H. Okay. J, K, B, C, D, E, G, P, T, B, C, F, L, S, M, N, X. Great. Y. Y. Great. Y. Y. I. Excellent. O. U. U. W. Q. Q. R.
Great job. You did an amazing job. Okay. Who was the last one? Katie. Katie, go please. Boy. Okay. A, H, J, K, B, C, D, E, G, P, D, B, X. This no. one. Z. Z. Okay, continue. F, L, X, S. O, S. Excellent. Uh-huh. M, X, Y, I, O, U, W, Q, great. Y R. Qué buenos compañeros tenemos. La ayuda. Excelente. Class, vamos a hacer, es excellent job, Katie. This one, miren, tenemos esta, this one, and this one. Hay una distinción en pronunciación. En español tal vez las pronunciamos igual, but in English we need to make specific sounds. V. La primera es V. Suenan los labios, se unen y hay como un golpecito. V, V, V. Y ese es V, V. V. Y un golpe, la otra V. B. Más suave, V. V. Big. The same as this one. Z. Lleva un zumbido por ahí. Z. Porque si no la estaríamos confundiendo con la letra C. Sí. 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 Si se fijan, no hay vibración, sino que sí. Sí, como que digamos sí. Like this one. Sí. Similar al sonido. Sí. Sí. Y esta, hay una vibración de Z. Z, como la abejita. Excellent, like a bee, como una abeja. ¿Qué otra? Esta. R, nunca va a ser air. R. Y esta creo que se les olvida. Y. 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 And of course, se les olvidan las vocales. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro las lee en español, but no, we need to practice in English. English. A, E, I, O, U. U. ¿Y cómo las asocio? Por ejemplo, hay palabras que ya conocemos. How do you read this one? ¿Cómo leen esto, clase? Hay palabra chata. Y. ¿Cómo leemos esto? Email. Email. Ah, email. Email. No decimos email. 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 Ya es un sonido que asociamos. Email. 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 Yes, how do we read this one? Mail. Yeah. I am. I am. Yeah. Nadie dice I am o le da otro sonido. Es I. I am. Right. Asocien esas palabras, por si no me acuerdo cómo es la I en inglés. I am, email. Hi. This email. One, este es fácil. Oh. Okay. 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 Yo sé, ya pronunciamos inglés. Okay, okay. This one, miren esta. How about this one? DJ. Ahí está, para que no me vengan. G, G, esa es la J. DJ. Pongamos la DJ. Esta también. Gmail. Gmail. No me dicen Gmail, dicen Gmail. Porque ya conocen ese sonido. Any other, this one. iPhone. Right? Así que hagan esas asociaciones, sonidos que se me olvidan. Me aprendo una palabra, creo una palabra y así no olvido, ¿ok? So, les pregunto, ¿cómo decimos esta? A. A.
I, like in you. Se confunde con las primeras tres. En serio, esta quizás es la más difícil. La A, porque en español es A, pero en inglés es A. Esas creo que no son tan difíciles, las últimas dos. No, las primeras tres se dan a confusión en pronunciación. Okay, so vamos a practicar ahorita. Listen, quiero que hagamos este ejercicio. This is what you're going to do. How do you spell your name? ¿Cómo deletrean? Este es el verbo deletrear. Spell. How do you spell? Escuchen. Spell. How do you spell your name? In my case, en mi caso es E-L-L-A. ¿Cuál es la pregunta que van a hacer a sus compañeros? How do you? How do you spell your name? Okay. Repitamos. Spell. ¿En español? Deletrear. ¿Cómo deletreas tu nombre? Y deletreamos literalmente. E-L-E-N-A-A-R-G-U-E-T-A. No importa, háganlo despacio. Luego se van a acostumbrar a la rapidez. Let me give you 5 minutes, 5 minutos, practiquen con sus compañeros esa pregunta. How do you spell your name? Escúchense primero. Ok, les voy a enviar esto a WhatsApp. Digamos el alfabeto en el orden que yo les di, asociando sonidos. Y luego deletrean su nombre, ok. Is it clear what we are going to do? ¿Está claro el ejercicio? Yes. Muy bien. Ok, y luego pasamos lista cuando volvamos. Here we go. Remember, how do you spell your name? How do you spell your name? A-E-I. Vayan practicando ya. How do you spell your name? And here we go. Ok, ahorita lo envío a WhatsApp. Go with your classmates. Okay, go. Teacher, pero yo. Okay. Grupo de 7 a 8, aquí les va la imagen. Vaya, chicos, vayan a practicar. Now you have it in WhatsApp. Ya está en WhatsApp. Vayan a practicar, please. Si no se pueden incorporar a los grupos, pueden quedarse aquí, ¿verdad? Alicia, Margarita también, Wendy, Gloria, Stephanie, se pueden quedar aquí. Okay. ¿Me escucha, maestra? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Dígame. No escucho. Ah, es que no escuchaba yo nada. Really? ¿Y ahora sí? Ahora sí, sí, sí. Vaya, vamos a... Ok, únanse a los grupos, chicas. Alicia, le sale la invitación, Alicia. Alicia, le salió la invitación. Sí. Sí, a la sala número 6, room number 6. Okay, go and practice. Vamos a practicar. Excellent.
How do you spell your name? Ah, creo que ya. No, solo estoy escuchando. Acá. Cuando escuchan eso es que yo vengo a la sala a escucharlos. Don't worry, todavía queda tiempo. Practice. How do you spell your name? Okay. A L I Z A V E T H. Z A S D R O. Ahí se ve el caso. Z, no, T, E, S, T, R, O, yes, A, I, Y, D, A, A, sería, Aire, o Elizabeth, no, de la tío. Elizabeth, de por eso, ajá, ah. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth Castro, ah, que es mi nombre, el que siempre uso. Ajá, por eso dije. I, L, I, Z, A, V, E, T, H. TH al final, Elizabeth. Seguido. A ver. Una pasadita, a ver. Ok. E, I, or, Y, Katie. 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 Katie, ¿verdad? Sí, Katie. Yo, estoy tratando de, con lo que le escucho, escribir las letras que entiendo y lo hice. Si quiere, bueno, okay, con escuchar what do you spell your name? How do you spell your name? Uh-huh. Pero ese es de, como de letra tu nombre, pero sí, también nos pide el apellido y el apellido ya lo deletreó. No, es que solo era según practicar el nombre para preguntar cuál es el apellido, cómo sería. What do you spell your last name? Así, ¿verdad? Oh. Excellent. Yes, Katie. How do you spell your last name? That's all right. Muy bien, chicas. That's all right. Oh, May. Mi apellido sería O-C Hi. Hi. O-I. Ochoa. No, A. It's not I, it's A. Excellent. Mm-hmm. Great. Y el mío sería, mi apellido sería A. M. E. F. Sí, como la abejita. Okay, otra vez. Hola. H. Otra vez, ¿quiere escuchar? H. ¿El de quién? El de Hernández. El de... Hernández. 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 Okay. Sería H. H. F. F o E. F. H. E. O sea, sería A, L, R, R, M, N, A, A, M, N, D, 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 la D, 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 F, F. Ah, ese es I, no es F, F es F, I es E, I. I. Ajá, I, Z. Y luego la Z que sería sí. Sí, muy bien. Sí. Solo es de practicar. Con la A. A es la A. Me da problemas. La A se les olvida. Ey, ey, ey. Ey. Esa no se me olvida a mí. Ey. Pero veo que Margarita me está cambiando la F por la E.
Me dice exacto, F. Sí, perdón, no, es práctica, es practice, that's okay. Es que me voy al español y veo que en la columna. No, don't worry. No, don't worry. Pero, ajá, me tengo que decir inglés. Exactly. Entonces, A, id. I. Sería I. La S, I. La E es I. Great. Vamos ya a la sala principal. Excellent job. Okay, time to come back. Volvemos ya y voy a chequear la asistencia. I'm going to check the attendance list right now. Okay. Teacher. Dígame, Denis. Me sacó de la... De la sala, ¿en serio? Sí. Creo ¿Qué que será? ¿El internet? El internet creo que fue. Vaya, Denis, si no le deja unirse a las salas, puede quedarse aquí en esta sala principal y practicar con los que se quedan acá, ¿ok? Porque muchas veces es el internet que no los deja unirse. Ok. Uh-huh. Pero muy bien, gracias por indicarme. So, here we go. Ok, please, I am going to check the attendance list. Me dicen here or present. Se escuchan su nombre, ¿ok? Alicia Pérez. Alicia Pérez. Present. Muy bien. Present. Ahí está Alicia. Ana Daley. Daley. I don't remember. ¿Cómo era la pronunciación, Ana? I'm sorry. Estoy pronunciando mal, será. Yo lo leo en inglés, pero no sé si es en inglés o en español. Daley. Okay, I'm not sure. Celi Anabela. Celi? Estoy. Okay, present. Present. Dalia Luz. Dalia Luz. Good. Okay. Dennis Iván. Present. Okay, Dennis, thank you. Fátima Marisela. Present, teacher. Excelente, Fátima. Glenda Flor. Hello, teacher. Ok, Glenda. Glenda Lisette. Present, teacher. Ok, Glenda Lisette. Gloria Antonia. Presente, good night. Good night to you, Gloria. Aide Elizabeth. Hi, Elizabeth, thank you. Hector Daniel. Hi, present. Hi, Daniel. Karina Yamilet. Present, teacher. Okay, Karina. Catherine Stephanie. I am here. Okay, Catherine. Katie Lorena. Present, teacher. Okay, Katie. Mayra Patricia. Present. Okay, Mayra Reyes Margarita. Margarita, where are you? Por allá andaba Margarita. And Wendy Yesenia. Wendy Present. Yesenia, okay. Excellent Chair. Job. Ajá. Teacher, ajá, no me escucha. Que se me había hecho. Ajá. No, ahí está. Yo saludé. Really, no Good escuchaba. Night, teacher. ¿Escucharon? Dije, good night. ¿No? Good night, teacher. Present. Muy bien. So, I'm just missing Ana. Solo me faltaba en la clase. Eso, con esa actitud. Great job. Class, tuve la oportunidad de escuchar a algunos de ustedes. No se asusten cuando llegue a las salas y les dice recording in progress o que estamos grabando. Soy yo quien está escuchándolos simplemente, ¿ok? No es que ya se acabó el tiempo. No se detengan, practiquen, ¿ok? Muchas veces por eso entro con cámara apagada para que no se espanten, but practice. This is the opportunity for you to practice. Okay. ¿Cuál es su tarea para mañana? Practice spelling your name. Practiquen deletreando su nombre. No lo voy a, ahora voy a ver. Voy a hacer solo un ejercicio con alguien para que vean cómo va a ir. Yes, Mayra. Yes, Mayra. Maestra, con las compañeras que estuvimos ahí en la sala, nos surgió la duda. Okay, porque la compañera tenía en su apellido 2L. Ah, ok. Entonces, ¿cómo debe decir LL o hay otra forma?
Yes, LL, para ser más específicos. LL. ¿Cuál es el apellido? Bonilla. Bonilla, so yes, B-O-N-I-L-L-A. That's all right. And Anna, tell me. Ah, yes, Anna, tell me. Ana, dígame. Es lo mismo que le preguntar por mi apellido, que cómo se pronunciaba. Ok, Bonilla, Bonilla, yes, LL. Mm-hmm. Mm-hmm. All right, tell me. ¿Es posible decir double L? That's all right, that's correct. Pero para no dar a confusión, digan LL. Si no, también está el doble L, double L. Y eso se, también se usa con los números, sí. Pero ahorita pueden decir double. Doble. Doble L o pueden decir fácilmente L, L. L, L, L. L, L. Y se entiende, L, ambas L. formas. Exactly. So, how do you spell your name? Ana, digámosle a Ana, Ana, practiquemos. How do you spell your name, Ana? Yo escucho y escribo lo que escucho. Go, please, Ana. How do you spell your name, Ana? A-N-A-A-B-I. Tengo que decir... Yes, your complete name, todo el nombre, no hay problema. Ajá, D-I. Hágalo con todo. Quise decir B. B, ok. B. O. N. I L L. Yes. A. A. Great job. N A N A B O N I L L A. Great job. Margarita Hernandez. Tell me about your name. Your name. Ahorita. Muy bien. M. A R U E A R U I E A Margarita. Eso es lo que escuché, ¿sabes? Oh, oh. ¿Ven la importancia de saber deletrear el nombre? Don't worry. Me queda para mañana la tarea de memorizar mi nombre completo. Spell your name. Todo su nombre, ¿ok? Todo. De corrido, ¿ok? Esa es su práctica para mañana. No está difícil, ¿o sí? No, right? It's not difficult. Ok, miren qué más vamos a repasar ahora. I know you can do it. Todos podemos hacerlo. We are going to cover as well numbers. Numbers from 0 to 10, que también es muy importante la pronunciación. Ya van a ver por qué. In English, we basically are going to use numbers to give this information. Cuando damos telephone numbers, ocupamos los números del 0 al 9, okay? No el 10, from 0 to 9. Yes, Catherine, tell me. El cero también se puede pronunciar como o algo así, ¿verdad? Exactly, muy bien, me encanta eso. Aquí mire, Catherine, so what's your phone number? ¿Cómo leemos este? 3, 6, 9, 2, 5, 8, 4, 7. So in English, we say each number individually. Okay. Normalmente decimos los números de teléfono
individualmente. ¿Qué significa de uno en uno? One by one. ¿Quién puede leer la siguiente información? Aquí está lo que nos decía. O is more common in English, right? Cuando tenemos un número cero y estamos hablando de telephone numbers. Escuchen, no en todos los casos se lee O, pero si hablamos de telephone numbers, decimos 5, 0, 5, 9. En lugar de decir zero, es más común escuchar O como la vocal, suena igual que la vocal. 5, 0, 5, 9, 1, 0, 2, 3. Teacher, pero puedo decir zero. Sí, también es válido decir 5, 0. Pero lo más común es escuchar decir O. Okay, when we have numbers that are repeated. Como me preguntaban con Bonilla, es una letra repetida. Ah, en los números también, miren. Podemos leerlos individualmente. 5, 7, 1, 8, 3, 3, 6, 9. O decimos la expresión double. ¿Quién puede leer ese número? Let me see. Tengo a Fátima. Fátima, léame ese número. What is this number? Please, read it. 5, 7, 1, 8, 3, 3, 6, 9. Great job. And ¿quién más? Another one. ¿Quién me lee este? Alicia. Can you read this number, please? The 2. 2. 2. 1. 4. Yes. Este, 9. 9. 8. Ajá. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Excellent. Miren, cuando tenemos también tres números consecutivos, podemos decir 7, 7, 7 o triple. ¿Qué es triple? Triple seven. Okay. And in American English, siempre vamos a escuchar el cell phone para el teléfono celular, cell phone. En British, inglés británico, mobile o mobile phone, right? Cell phone. Ese es el que ocupamos nosotros. Entonces pueden escuchar esta pregunta: What's your phone number? What is your cell phone number? Y así consecutivamente, right? Now let's practice. Practiquemos la pronunciación de los números. And I'm going to write the number right here. Here we go. This is number 0 or O. 0. Acuérdense que lleva Z, por eso decimos cómo. Two. Miren, no confundamos esos dos sonidos. Four and four. Lleva una U por ahí, entonces four. Five.
Recuerden el sonido de la B. Si no están diciendo esto, five. Es con la V. Five. Yes. This is very easy. Easy. Six. Excellent. Seven. Eso es lo que yo escucho esto. Eight. ¿Cómo es, Tito? Great job. La T al final suena. Nine. Once again, los que más les cuesta son esos. Ajá, questions. ¿Cómo se pronuncia esa? Three. Ok, comparémoslo con ese. Miren, hay un sonido en inglés. Well, lo tenemos en español, pero no lo marcamos mucho. Por ejemplo, miren este nombre. Elizabeth. Pero ¿qué decimos nosotros? Elizabeth. Y quedamos hasta la T, pero la TH sí lo tenemos en español. Elizabeth. Elizabeth. Ruth, decimos nosotros. Cuando es Ruth. Ruth. Margot. Exactly. También. Margot. Y nos quedamos hasta acá, pero es con H, Margot. Es con Margot. Elizabeth. Margot. ¿Qué otro? Hay gente que escribe Lisette así también. Seth. Jamie. Ah, pero Jamilet lleva H. Ok, Jamilet. Sí. ¿No? Tiene que sonar esto. La TH. No es solo T. Jamilet. Y ese es en 3. Ah, no, en 8. Ajá. Ruth. Margot, Lisette, Jamilet. Entonces acá es three. Y ese es otro que les cuesta. Miren la T al final. Eight. Y acá suena la N. Nine. Yo escucho esto, miren. Escucho nine. La marca. Nine. ¿Cuál es la diferencia entre la N y la M? Nine. La N. Nos mordemos los dientes. Nine. La M, cierra los labios. Great job, you're doing a great job. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para dar personal information. Ok. So, before we finish, antes de terminar, before we finish, what time is it? Yes, we have 2 minutes. Gloria, vamos a poner a Gloria a participar. Hi, Gloria. Tell me, Gloria. Yo le pregunto, what is your cell phone number? Y usted me lo lee. What is your cell phone number? Y léame ese. Gloria, what is your cell phone number? 10, 8, 3. No, this one, el número 2. Go, please. El número 2. Yes. Ay, 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 el 0, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo era el 0, clase? How do you say 0 in English? O, digámoslo como O. Vamos. O. Juan, tú, Juan, seven. Seven? No. This is nine. Five. One. Yes. O. Eight.
Seven. 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 Ajá, ok. ¿Y ese cómo era, Gloria? Eight. ¿Ah? No, es six. Number six. Acuérdense el seis, es six. Bueno, tengo que practicarlos más. Ah, ok, don't worry. Es de práctica. Pero, sí, pero sí. Solo es el único que me confundió. That's all right. Let me see. But you did a great job. ¿Dónde están los chicos de esta clase? I don't have, okay. I have Hector and Dennis. Wow, solo dos chicos. Why? So, Dennis, what is your cell phone number? Este, number 10. Ellen? Yes? El último era 8888. Great job. Great job. Exor, Daniel, what is your cell phone number? This one, number 4, please. Number 4? Yes. 0412159. 0743. Great job. Okay, class. Dos tareas para mañana. Uno, practiquen deletreando su nombre. Todo el día pásense deletreando, okay? Spelling your name y diciendo los números del 0 to 9. Les voy a enviar estas dos imágenes, okay? Para que practiquen y mañana demos información personal. Questions, comments? Al WhatsApp me lo va a mandar, dicho. Yes, to WhatsApp. Incluso mañana les voy a compartir, tengo ya el PDF con todas estas clases, para que así tengan como toda la información agrupada y puedan repasar, right? Sí, lo tengo en PDF todo esto. Y esto es para gracias, ustedes, porque es material que yo creé para ustedes, así que para que les sirva de refuerzo. ¿Okay? Creo que más noche a las 10 terminó mi última clase, se los envío, ¿ok? Si no, acuérdenme, teacher, el PDF, ¿ok? So thank you, class. We are going to continue tomorrow. Gracias. Thank you. Have a good night. Thank you. You did a great job today. Muy buen trabajo de ahora. Excellent. See you tomorrow. Yes. Nice. 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 Bye. Bye. Bye.